Hola mamá, soy Ariana, solo espero que disfrutes mucho este día especial para ti. Quería agradecerte todo el esfuerzo que haces por Sebas y por mí. Gracias por regalarme tu confianza, además de ser mi madre, eres mi mejor amiga. Valoro mucho lo valiente y guerrera que eres. Aunque estas gracias no sean suficientes por todo lo que haces por mí, quería decirte lo mucho que te amo y lo muy importante que eres para mí. Espero que Dios y la Virgen siempre te mantengan sana y salva. Feliz Día de la Madre. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad quería comentar acerca de mi mamá. Bueno, antes de comenzar, quisiera decir que mi mamá es una mujer muy especial para mí y le agradezco todo lo que ha hecho por mí en este tiempo, en mis 15 años de vida, porque desde que yo he nacido ella siempre ha estado ahí para mí, me ha estado apoyando. Y bueno, mi mamá es una mujer muy especial, vuelvo a repetir. Y no encuentro las palabras para describir todo lo que hace por mí todos los días. Y la verdad que me fascina porque sinceramente no hubiera podido elegir otra mujer que hubiera podido cumplir el rol que ella cumple en mi vida. Y es una mujer muy especial de verdad. Y la amo demasiado que literalmente me hace olvidar cuando estoy enojado con ella. Entre las risas y la naturalidad que ella me da, las vibras. Y por eso la amo mucho. Muchas gracias. Hola mamá, primero que nada, desearte un feliz día de la madre. Bueno, saber que me has estado aguantando durante tanto tiempo me deja como wow, ¿sabes? También quería agradecerte por todo lo que has hecho, ¿no? Todo lo que has sacrificado, todo lo que siempre has hecho por mí, todo el amor que siempre me has entregado. Quería que sepas que realmente estoy muy agradecido de decirte que te amo nomás y muchas gracias por todo. Hola mamá, soy yo tu hijo Luis David y en este Día de las Madres quisiera desearte muchas bendiciones y agradecerte por siempre haberme aconsejado, nunca haberme dejado y haberme apoyado siempre cuando más lo necesitaba. Muchas gracias por enseñarme muchos valores y a reforzar estos como la humildad, el respeto y a cómo reaccionar a diferentes situaciones en las cuales se me presentaban problemáticas. Muchas gracias por ayudarme a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y más que todo, feliz Día de la Madre. Hola mamá, espero y estés viendo este video en el Día de la Madre. Quiero agradecerte por todo lo que me has dado, por todo lo que me has apoyado. Quiero también pedirte disculpas por las veces que te he hecho renegar. Quiero agradecerte por todo. Espero que la pases bien el día de hoy, en tu día y en sí, en todos los días.
y quiero que sepas que te amo mucho. Feliz día. Día tan especial, te quiero desear todas las alegrías posibles, más que regalos, objetos. Quiero darte anécdotas de los viajes juntas o los diversos paseos, las comidas y las películas que nos gustan disfrutar. Sé que no soy la hija perfecta, pero siempre he tratado y trato de darte lo mejor. Amo que a pesar de nuestras discusiones o desacuerdos, nos sigamos teniendo el mismo amor de madre e hija. Aquel amor que me enseñaste a valorar con cada detalle. Cada abrazo, cada beso, en mis momentos más difíciles. Siempre me has brindado tu cariño y comprensión, y eso sería imposible de olvidar. Por eso, y muchas cosas más, el día de hoy te quiero dar un enorme abrazo y agradecerte por todo. Hola mamá, soy yo Adrián. Seguramente estoy viendo este video en la celebración del Día de la Madre en el liceo. Pero bueno, quería dedicarte unas pequeñas palabras. Empezando, quiero agradecerte por soportarme y enseñarme todo lo que sé hasta ahora, ¿no? Son 15 años de mi vida de los que tú me has criado hasta ahora y sé que van a ser muchos más. Bueno, solo espero poder darte un buen Día de la Madre y decirte que te amo mucho. Feliz Día de la Madre, mamá. Sabes que te quiero mucho y que eres muy importante para mí. Gracias por haberme inculcado muchos valores desde pequeña. Siempre los tengo presentes en mi día a día. Hemos pasado por altos y bajos, pero juntas todo lo hemos superado. Para finalizar, solo quiero decirte que te amo mucho y que eres lo mejor que me ha pasado. Bueno, ante todo quería agradecerte por que me hice la vida. Sin ti yo no pudiera estar aquí presente, por eso te estaré eternamente agradecido. Por otro lado, también quiero valorar mucho tu esfuerzo, responsabilidad, dedicación y al momento de que te asesoras por la salud mía y de mis hermanos. Gracias por ser mi luz más brillante en mi día a día. Te amo, mamá. Feliz día a todas las mamitas, en especial a mi mamita Jacqueline. Gracias por todo tu amor, por todo tu esfuerzo y dedicación en mí. Gracias por estar siempre conmigo en las buenas y en las malas. Gracias por todas las enseñanzas que me has dado, que me han hecho ser una mejor persona. Gracias, mamita. Te amo. A
Das calor. Nos ayudas. Porque eres luchadora. Tierna.